nuestra vida tenemos muchos sueños, pretendemos múltiples cosas, pero nunca notamos que el mejor regalo que nos ha dado la vida se encuentra con nosotros desde el momento en que venimos al mundo. Ese regalo es aquella mujer que lucha, abnegada e indiferente ante cualquier adversidad. Esa persona la cual conmemoramos cada segundo domingo de mayo, por ser ejemplo de sabiduría, paciencia y fortaleza. Representadas de forma errónea como el sexo débil, una mujer es la única capaz de traspasar fronteras y viajar hasta el lugar más remoto del mundo, con tal de conseguir el bienestar y la alegría del tesoro más preciado que ellas tienen. Para ellas no hay obstáculos en la vida que no se puedan solucionar, porque basta una sonrisa nuestra para hacerlas felices y darles motivación a ser mejores cada día. Mi mamá es la mujer más maravillosa del mundo, que tanto trabajó en su juventud que ahora en la vejez no puede disfrutarlo, ya que le dio una embolia. A veces nosotras las madres nos preocupamos en trabajar, trabajar y trabajar y nunca nos damos un tiempo para nosotros mismos. Ya mi mamá ya tiene ya prácticamente casi 90 años, ¿no? Todavía gracias al Señor que da vida todavía a mi madre, ¿no? Yo tengo mis hijos, mis nietos. Lo voy a pasar trabajando ese día, pero ya día lunes festejo mi día. O sea, domingo es día de la madre, pero ya lunes lo dejo yo, ¿no? Para celebrarlo con mis nietos, mis hijos. Recuerda, madre no es solo es aquella que guía tu camino hacia un nuevo sendero, sino es aquella que te toma de la mano y junto a ti toma un rumbo en el cual los obstáculos y adversidades no son impedimento para escalar difíciles peldaños en esta travesía hacia la felicidad.